¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a X-Pilot Gamer MX. Pues ahora le damos un adiós a este grandioso avión que en los próximos años dejará de existir. Por ahora se ha estado dejando de fabricar, ya que las aerolíneas, pues bueno, están retirando todos sus contratos con Airbus. Lufthansa retira sus Airbus A380 hasta el 2022. Air France planea un vuelo del adiós. Airbus convierte la planta del A380 en Toulouse, en Francia, para fabricar el A321. Así es, amigos, pues bueno, Emirates se ha mostrado muy decepcionada por la decisión de Airbus después de haber descartado más compras. Qatar Airlines ha anunciado que dejará de utilizar los Airbus A380 que le quedan a partir del 2024. El Airbus A380 es un maravilloso avión amado por nuestros clientes, eso dice Airbus y nuestra tripulación. Señaló Al Maktoum en la nota antes de añadir, seguirá siendo el pilar de nuestra flota hasta bien entrada la década del 2030. Así es, amigos, entonces Airbus planea sacar de circulación este avión hasta el 2030, bueno, ya que las aerolíneas están contando con esta pandemia un problema, pues básicamente de costos, bajar los costos en cuanto a los vuelos. Y por otro lado, el Airbus A380 que fabrica Airbus tiene los días contados. El fabricante aeronáutico ha decidido terminar los encargos que tiene con A380 y calcula que en 2021 dejará de fabricarlos. Tras la decisión de Emirates, Qatar y Air France de no seguir encargando más unidades de esta aeronave, Airbus ya no tenía más margen de maniobra para seguir fabricando el avión más grande del mundo, que tenía un coste de 360 millones de dólares. Y bueno, ¿por qué fracasó el avión de pasajeros más grande del mundo, descrito como un hotel en el cielo después de solo 12 años de su primera producción? Mientras Airbus apostaba miles de millones de dólares porque las aerolíneas querrían aviones grandes en el futuro, Boeing desarrollaba su 787 Dreamliner, que es más pequeño, más ágil y más útil y ahorrador de gasolina. Aparentemente más exitoso. El Airbus A380 se lanzó en los mercados de rápido crecimiento de Asia y Medio Oriente, donde las aerolíneas estaban dispuestas a llevar más personas por vuelo. La aeronave tenía una capacidad de transportar un mínimo de 550 pasajeros, tiene un espacio para más y un alcance de 14.816 kilómetros. El Airbus A380 también contaba con más 500 metros cuadrados de espacio útil, lo que le permitió ofrecer lujosas suites de primera clase, bares, salones de belleza y tiendas libres de impuestos. Así es, amigos, ¿cómo ven esta triste noticia? Por ahora, pues bueno, estamos preparando nuestro vuelo con el Airbus A380 que nos dirigimos a Kiev, a Rusia, con este grandioso avión. Y bueno, ¿por qué aviones más pequeños son necesitados ahora? Ante el aumento de los precios del combustible y los cuestionamientos de impacto ambiental de las aeronaves, algunas aerolíneas están optando por adquirir aviones más pequeños, pero más eficientes, producidos por Boeing y por el mismo Airbus. Y no olvidemos que esta pandemia nos está llevando al borde del abismo. Y bueno, según Airbus, el problema definitivo del A380, un aparato con capacidad para más de 500 pasajeros, fue lanzado ante la saturación de los aeropuertos de las grandes metrópolis mundiales. Ha venido Emirates, que ha decidido cambiar una parte de sus encargos para sustituirlos por los Airbus A330 y Airbus A350. Como ha venido formando preferentemente Emirates, negocia con Airbus renunciar a comprar los últimos A380. Otro golpe para Airbus. ¿Cuántas? Anula un pedido de 8 Airbus A380. Es una triste noticia, amigos. Por ahora ya estamos en el carreteo, vamos hacia la pista de despegue. Y bueno, espero que disfruten este viaje con este grandioso avión, después de estas notas que he adquirido. Y la verdad es una noticia bastante, bastante triste con este grandioso avión. Así es, amigos, hacemos un corte y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Pues bueno, ya estamos con nuestro mapa del plan de vuelo desde China hasta Kiev, Ucrania, en Rusia. Y pues bueno, va a ser un vuelo divertido, aproximadamente marca como 10-11 horas de vuelo, sin ningún problema para el Airbus A380, y estamos arrancando, amigos. Así es, espero que disfruten estas imágenes y yo regreso en un rato más.
¿Qué tal, amigos? Pues bueno, ya estamos aquí cerca de pasar la mitad de China. Hemos llevado un vuelo de 3 horas y seguimos en vuelo. Estamos a una altitud de 39.000 pies y espero que en una hora, hora y media más, pueda yo dejar el espacio aéreo de China e incorporarnos a Medio Oriente para poder dirigirnos hacia Rusia. Así es, amigos, aquí les voy a dar una imagen de la ruta que hemos tenido y dónde vamos actualmente. Así es, entonces vamos a hacer otro corte y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Pues bueno, vamos en el segundo reporte de vuelo. Estamos llegando al mar Caspio. Vamos a pasar Kazajstán. Vamos a pasar algunos países de Medio Oriente hacia el mar Muerto, subiendo hacia el norte para llegar a Kiev, a Ucrania. Así es, amigos, pues es una lástima que este hermoso avión se nos vaya y vamos a tener que seguir haciendo más vuelos con Airbus A380. Vamos a hacer otro pequeño corte. ¿Qué tal, amigos? Pues bueno, ya estamos sobrevolando el último punto, el Mar Muerto, para irnos al norte hacia Kiev, en Rusia. Y pues bueno, ya estamos a punto de terminar el vuelo, por fin, después de 2 películas y varias horas de entretenimiento. Vamos a empezar en un momento más a hacer el descenso, pero por ahora vamos a hacer una pausa, la última pausa del video, para que podamos grabar toda la parte del aterrizaje. Así es, amigos, pues bueno, regresamos en un momento. ¿Qué tal, amigos? Pues bueno, ya estamos listos para poder hacer el aterrizaje. Muchas cartas de navegación dicen que es la 38 derecha y otras dicen que es la 17 derecha. Pues bueno, ya estamos a punto de aterrizar en el aeropuerto internacional de Kiev, en Ucrania. Y como pueden ver, pues bueno, ya está todo listo y todo preparado. Por ahora, pues bueno, no queda más que agradecerles por todo y espero que les haya gustado. Y por acá les dejo estas imágenes. Nos vemos en el próximo video.